Bienvenidos y bienvenidas Dale Amazonía 2021. Mi nombre es Juliana y voy a acompañarlos durante todo su proceso de formación. No soy la única persona que conocerán, porque junto a mí está todo un equipo de manos visibles en la parte técnica, administrativa y de comunicaciones que al igual que yo esperan conocer más de ustedes. También conocerán a nuestra organización aliada FUNAMUD, que desde Caquetá ha acompañado y aportado en cada paso que hemos dado y que nos permite estar acá hoy. Ahora ustedes deben estar pensando, Juliana, por favor, danos más información sobre el DALE y sus contenidos. Y eso es lo que quiero hacer en este momento. Primero, me gustaría decirles que DALE son las siglas de Desarrollo Autónomo y Liderazgo Efectivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que realizamos un programa en el que la juventud étnica puede adquirir herramientas para que sus acciones como líderes actuales o futuros líderes cuenten con bases conceptuales y prácticas que permitan aterrizar sus ideas y modelos de negocio. Tratamos de que todo esto sea sencillo y sin importar sus capacidades, habilidades e intereses, sientan la pertinencia de cada lección. Por eso dividimos nuestros contenidos en módulos. Unos responden a la importancia de liderarnos a nosotros mismos, donde encontrarán temáticas de proyecto de vida y bienestar. También de liderazgo estratégico y analítico, donde encontrarán reflexiones de su entorno, de las exigencias y retos de la juventud étnica, también cómo generar incidencia, género y variedad de temáticas que les permitirán nutrir esas iniciativas por las cuales fueron escogidos y escogidas. También encontrarán laboratorios creativos acompañados de expertos y nuestra red para que acompañen sus procesos. No se preocupen que tendrán más información en nuestro primer encuentro virtual. Pero antes de despedirme, me gustaría hacer una pequeña reflexión y es, hoy comienza un camino de mucho crecimiento y en algunos momentos nos sentiremos cansados. En otros momentos sentiremos que no podemos hacer más y frustrados. Eso hace parte de nosotros, pero lo que debe ser fuerte en nuestro proceso debe ser el poder de servicio y transformación. Sepan que no están solos ni solas y los acompañaremos en todo momento y esperamos no se rindan. Gracias por ser parte de esta aventura amazónica. Nos vemos pronto.